Tardes. Hola, buenas tardes. Hola, gente. Buenas tardes. Muy buenas. Bienvenidos. Hola, Diana. Veo a gente conocida y a gente que no. Eso me gusta, de todo un poco. Ahora que no podía abrirlo, ¿sabes? Cerraros los micros y vamos a comunicarnos por el chat mejor, porque si no todos vamos a empezar aquí a hablar y va a ser un poco locura. Eso. Ok. Qué bien. ¿Cuánta gente con ganas de meter la cabeza un poco más dentro del mundo de las constelaciones familiares? Bien. Bueno, mi intención, mientras va llegando la gente, me imagino que no todos se conectarán, todos los que se han apuntado, como esto queda grabado, pues que lo aprovechen después también. Mi intención esta tarde, me voy a quitar las gafas, que yo creo que veo mejor. Si no tengo que leer, me las quito. Bueno, yo tengo esas preguntas que os anunciaba bueno, en Instagram y por el mail, por todas partes. Esas preguntas son preguntas que me hace la gente cuando estamos en los talleres o cuando tengo una consulta con la gente. Yo voy haciendo listas de preguntas que me hace la gente. Y bueno, tengo intención de hablar de estas preguntas, pero también que aprovechéis los que estáis aquí hoy en el taller y que estáis poniendo vuestra gana, vuestra energía, vuestra intención aquí y que me preguntéis lo que se os pase por la cabeza en relación a las constelaciones familiares y si acaso a la relación que puedan tener con la astrología, ¿no? Que sabéis que yo lo uno, aunque mi trabajo más profundo, digamos, es con el mundo de las constelaciones familiares, pero utilizo la astrología también como herramienta, ¿no? Evolutiva, como herramienta para entender cómo somos y qué dones tenemos y qué historias hay ahí en nuestro interior. En fin, entonces, yo quiero que me preguntéis, ¿vale? Yo voy a empezar hablando, pues, de lo primero que sería para mí, que son las constelaciones familiares. Pero en cuanto tengáis una pregunta, pues levantáis la mano. Sabéis que hay una manita por aquí abajo. No sé por dónde, pero hay una manita que se levanta. O escribís en el chat la pregunta, que yo lo estoy leyendo ahí, ¿vale? Y las intento contestar a todas. Quiero que esto sea participativo, porque ya que estáis aquí, es lo suyo. ¿De acuerdo? También veo que mucha gente no está con el vídeo encendido. De todas maneras, bienvenida esa gente y que podéis escribir por el chat lo que necesitéis preguntar. Ok, muy bien. Bueno, también tengo pensado hacer algún ejercicio. Voy a poner esto a grabar. Algún ejercicio sistémico, alguna meditación pequeñita para que entendáis un poco a través del cuerpo, que es desde donde se entienden las constelaciones familiares, se entienden a través del cuerpo, os lo digo de verdad. Si nos las llevamos a la cabeza, las echamos a perder. Entonces, es a través del cuerpo que nosotros sentimos lo que nos quiere decir este trabajo. ¿Vale? Es a través del cuerpo. Vale, esto ya se está grabando. Vale. Muy bien. Entonces, para ir entrando en calor, ¿qué serían las constelaciones familiares?
Bueno, en fácil, una técnica, una herramienta que nos ayuda a tomar conciencia bueno, de escenarios, a través de lo que ves. Es importante la mirada, es importante mirar. Nos ayuda a tomar conciencia de nuestros miedos, de los miedos que tenemos profundamente anclados aquí dentro. Y que esos miedos muchas veces vienen en forma de herencia, en forma de experiencia desde nuestra infancia, ¿vale? Lo que pudimos vivir en casa con mamá, con papá, con la abuela, con quienes nos criamos, y en forma de herencia. Lo que nuestros padres vivieron con sus padres, también lo llevamos nosotros. Generalmente influyen más hasta nuestros bisabuelos en nosotros. A mí me gusta enseñar esto de esta manera. Imaginaros que tu llegada, digamos, ¿no? Pum, es como una piedra en un lago, ¿no? Entonces crea ondas expansivas, ¿verdad? Cuanto más se expande la onda, más finita es, como más suave es, hasta que al final desaparece, ¿no? Bueno, pues esa marca, esa onda expansiva, ¡pum!, es lo que creamos todos y cada uno de los personajes de nuestro sistema familiar. Cuando llegamos, es un cúmulo de experiencias metidas en energía que se expanden. Y eso lo vamos a tomar las siguientes generaciones. Entonces, las dos siguientes generaciones a ti van a sentir más lo que tú has vivido, más que a lo mejor generaciones anteriores a ti. Por eso a nosotros nos influyen hasta nuestros bisabuelos, más o menos, nos influyen más hasta nuestros bisabuelos, más o menos, que a lo mejor, bueno, nuestro transgeneracional más antiguo. Esto no es ley, ¿ok? Esto no es ley. Hay veces que ocurren cosas, se han vivido guerras o se han vivido, sobre todo lo que nos queda, lo que nosotros heredamos generalmente es la energía y la info que se grabó desde un trauma, desde algo que nos dio miedo, desde algo que dio susto, desde algo que dolió, desde algo que se perdió. ¿Okay? Eso es lo que nosotros heredamos en forma de patrones, de conductas, de pensamientos, en forma de lealtades. Si somos leales a aquello, vamos a intentar seguir viviéndolo. O como dice, que a mí me resuena un poco así, pero en forma de mandatos familiares. Imaginaros que una bisabuela tuvo muchos abortos. Quería tener hijos y venga y que no, y que no, y que no. Se le morían los hijos. Tenía muchos abortos. Inconscientemente ella puede sentir, puede pensar que tener hijos o que quedarse embarazada trae muerte, que se mueren, o porque ella no los puede tener, pero relaciona el quedarse embarazada con la muerte. Eso nosotros lo podemos heredar. Y eso es a lo que nosotros llamamos mandato familiar. Esa bisabuela no te está mandando no tener hijos, ¿ok? No te manda. Nadie del sistema familiar te manda, nadie te está poniendo una pistola en la cabeza, somos adultos, ¿ok? Ahora todos los que estamos aquí somos adultos ya, nadie nos obliga, nadie nos manda. Pero lo que aquella mujer vivió, sí que lo portamos dentro. Y es algo que a ella le sirvió posiblemente para sobrevivir. Para intentar comprender su vida. Ok, yo en vez de traer vida traigo muerte. Embarazarme es traer muerte. Es normal que piense eso.
Muchas mujeres que estemos aquí escuchando esto lo podrán entender. Ok. Pero esa fue su experiencia. Solo que fue tan intensa que a través de las siguientes generaciones eso queda dentro. Se va transmitiendo. Lo llevamos en el ADN igual que el pelo, los ojos, mi altura, mi disposición física, mi tono de voz. Eso. Así que las constelaciones familiares para lo que nos sirven es para ver aquello con ojos, digamos, con ojos de no juicio, para verlo lo más objetivamente posible. Nosotros decimos con ojos de amor, ¿no? No es de, ay, sí, qué bien, abuela, que te pasó todo eso, uy. Ya, no. Es dejarlo con ella, comprenderla, para que desde la comprensión yo ya no resuene en el mandato. Normal que tú lo vivieras, eso lo dejo contigo. Ahora voy a ver si hago algo distinto con mi vida, comprendiéndote a ti. Por ahí va que son las constelaciones familiares. Por ahí va. ¿Cómo funcionan? Pues a ver, hay dos, sí, hay caras de gente que ya constelé hace, pues no sé. Yo lo voy, os lo voy a contar desde dos lugares. Uno, el que no sé explicar, que es, voy al taller y en el taller estamos todos y resulta que haciendo de representante de alguien que no conozco, siento en el cuerpo y actúo en base a lo que el cuerpo me pide y me muevo. Eso, pues por ejemplo, Brigitte Champetier, que me gusta bastante, habla mucho del campo cuántico, de que es una herramienta pues cuántica, de que ahí nos juntamos todos y desde la base de todos somos energía. Todos somos uno y somos, bueno, antenitas que sienten, pues nos ponemos en disposición de poder sentir, y listo. Y entonces conectamos con lo que ella dice, el campo cuántico, y desde esa conexión, pues vamos creando una representación de lo que ese sistema familiar vivió. Ok, eso es lo que os puedo explicar, pero que yo científicamente no os puedo asegurar. ¿Ok? Vale. Y la otra cosa de cómo funcionan las constelaciones familiares, que es como más me gusta a mí, mirarlo, comprenderlo, es desde nuestra asistencia, desde cómo yo hago que funcione una constelación, que es cambiando, cambiando la mirada, cambiando generalmente cómo yo creo que es mi desarrollo personal. Generalmente nosotras en este mundo de ahora hablamos mucho de soltar. Hay que soltar, hay que soltar, hay que soltar. Hay que fluir, 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 soltar y fluir, ¿eh? Hay que cortar vínculos. Hay que, hazme una carta, ¿cómo puedo hacer una carta para cortar ese vínculo con el ex? ¿Cómo puedo hacer una carta para es soltar y separarnos, irnos? Desde la mirada sistémica, desde el mundo de las constelaciones familiares, funciona justo del revés. Cuanto más nos vamos a esforzar en separarnos, en huir, en soltar, en abandonar, en excluir, más se va a perpetuar eso que nos duele. Porque al alma, que es desde el nivel que trabajamos en constelaciones familiares, no le entra eso de tú aquí y yo aquí. No le entra. Para nosotros, padre-madre es una unidad. Blanco-negro es una unidad. Bueno-malo es una unidad. Es uno. Pero en esta vida nos esforzamos mucho
Porque somos seres de luz y solo luz. Solo luz y solo luz. Y cuanto más te esfuerzas en ser luz, que ya lo eres, yo os lo dejo ahí, ya lo eres, no te tienes que forzar, menos miras la sombra, menos miras la oscuridad. Y necesitas mirarlo todo porque somos una unidad. Estamos en una experiencia dual. Aquí todo tiene su cara A y su cara B. Y lo que nosotros necesitamos aprender es que crecemos, mejoramos nuestra vida integrando, religando, mirando todo el rato en constelaciones que hacemos, todo el rato, ojos abiertos, mira, mira, mira. Mucha gente, cuando dices, déjate sentir cualquier emoción, sensación, impulso de movimiento, cierran los ojos para sentir. No, 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 no. Los ojos son el espejo del alma. Las constelaciones familiares son movimientos del alma. Abre los ojos. Mira lo que te da miedo. Mira eso. Desde ahí. Desde ahí. Entonces, así es como funcionan realmente las constelaciones familiares. Yendo a una constelación dispuesto a mirar. Y dispuesto, a tomar lo que vas a ver ahí, que muchas veces no es agradable, no es agradable, porque es algo que, bueno, es gente excluida, o es dolor, o es sufrimiento, y a nadie le gusta ver el dolor o el sufrimiento de un padre, de una madre, de un tío, de una. Nadie le gusta ver eso. Pero eso es lo que sana. Mirarlo. Mirar. Cuanto más miremos, más vamos a poder integrar, abrazar al todo. Eso de todos somos uno, esa frase famosísima, todos somos uno, ¿ok? Si somos uno, es uno. La unidad es todo. Si nos creemos esa frase, el fin último de esto es abrazar al todo. Y desde ahí, mirando, es desde donde desaparece el miedo. Los monstruos dejan de ser monstruos cuando los miras. Pero como nos dan miedo, no los miramos. Y entonces aquí, en nuestro interior, se crean monstruos más grandes todavía de lo que son. Cuando te paras y los miras, dices, ahí va. Pues si era un humano viviendo una vida humana. Ah, como yo. Ok. Ahí ya puedo. Pero hay que mirar. Para entrar en la mirada sistémica y en el mundo de las constelaciones familiares hay que mirar. Hay que mirar. Voy a ver. Cambios, fluimos. Claro. Siempre. Todo cambia, todo cambia. La historia está en que nos duele mucho el cambio. Nos resistimos mucho al cambio. Nos da pánico el cambio. Pero es que es lo único que se da en la vida, en realidad. Y si nos resistimos a él, pues al final va a ser más duro. Lo mejor es entrenar, ¿no? Igual que nacemos y no sabemos ni andar, y vamos entrenando, ¿no? Para aprender a andar. Pues igual con el cambio. ¿Cómo aprendemos a abrazar al cambio? Pues cambiando mucho, atreviéndonos a hacer cosas nuevas. Con miedo, claro. Si no hay miedo, ya os digo yo que por ahí no se está cortando nada, con lo cual cambio no lo estáis haciendo. Se va al cambio y se lleva con miedo. El miedo está bien, porque estamos diciendo que abrazamos todo. Así que yo cambio con miedo, pero cambio. Voy a hacer esto distinto, pero es que me da mucho miedo. Vale, ve. A ver si amanece mañana. Y casi seguro que sí. Casi seguro, ¿eh? No nos fiamos. Casi seguro.
¿Alguna pregunta hasta aquí de esto que hemos comentado? ¿Algún comentario? ¿Alguna experiencia? ¿Algo? ¿No? Ok. En el chat todo. Ok. Vale. Más. Yo en una de las preguntas ponía, es que me hacía la gente, me dice Diana, gracias Ruth. Ajá, tengo una pregunta, dice Diana. ¿Y si no se conoce casi nada del linaje masculino? Pone Diana, en su caso masculino o femenino. Ah, no importa conocerlo. En constelaciones familiares muchas veces venís cuando os sentáis en la silla ahí al lado y me queréis contar todo vuestro tema, ¿no? Y es, no, 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 no cuentes, calla, dímelo como si fuera un titular de un periódico. No necesitamos saber nada porque la herramienta nos enseña lo que tú necesitas ver, ¿ok? Entonces, no necesitamos conocer nuestro linaje masculino ni el femenino en constelaciones familiares, ni siquiera necesitamos haber conocido a nuestros padres biológicos. No lo necesitas, ¿por qué? Porque eres tú. Aquí va. Aquí está tu linaje femenino, aquí está tu linaje masculino, aquí está todo. Estás ahí. Y en ese campo cuántico del que habla Brigitte, en ese campo cuántico está todo. Listo. Muchas veces viene gente a constelar que a lo mejor pues no ha conocido a sus padres biológicos. Y trae un tema es que no logro comenzar, no, 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 no salgo del nido, no, no logro comenzar proyectos, venga, va, pues saca a tu padre y a tu madre. Y te dicen, es que no los conocí. Pero tú eres el resultado de eso. Tú eres tu padre y tu madre. Tú eres. Así que los conocen mucho más que cualquiera que les haya visto por la calle. Mucho más. Porque eres ellos. Entonces, no importa no conocer a nuestros familiares porque los llevamos en el ADN. No importa. Dice, yo tuve una experiencia en tu constelación. ¿Se puede compartir? Si fue hace tiempo, sí. Si no, mejor déjala contigo. Eso es una de las cosas que hacemos, ¿verdad? Constelamos y no tocamos la constelación. Se deja tal y como la has vivido. No le damos vueltas. Era una de las preguntas que vienen aquí para este taller, es ¿cómo nos podemos cargar una constelación? ¿Verdad? ¿Cómo nos la podemos cargar? Pues la manera más fácil y solemos tirar por ahí porque, uff, la mente, es que en cuanto termine la constelación, aún estás sentada al lado mío, al lado del constelador que te toque, y le dices, ¿me la explicas? Ya. Es, dale sentido a lo que acabo de vivir. Interprétamelo. No. No. No necesita explicación. Las constelaciones se viven, te llegan, tomas esa comprensión. A lo mejor tú ni lo entiendes, pero tu inconsciente sí, que sabemos que el inconsciente al inconsciente le sirve todo. Si él está viendo ahí a su padre y a su madre, los está viendo, y si se está haciendo un trabajo de orden o de inclusión o de lo que sea, de reparación, él lo está viviendo, el inconsciente, como real, como es lo que está ocurriendo, no necesitamos hacer nada más, porque en cuanto cojas eso y te lo lleves a la mente, lo vas a estar interpretando con tus patrones mentales, justo esos que quieres cambiar. Y ya la hemos estropeado. Entonces, lo mejor cuando hacemos una constelación es dejarla tal y como está. Hellinger decía que
que cuando terminaras una constelación no la interpretaras, no la dieras vueltas, no te fueras con la amiga a tomarte el café y hablar, tía, mi constelación, porque he visto que mi padre y mi madre, porque hacían esto, porque lo otro, y entonces yo entiendo, no sé qué, te la estás cargando. Eso se guarda en el cuerpo, ¡pum! Y queda ahí como una impronta de emoción y de información. Y no se toca. Es igual que si plantas una semilla y estás todo el día, a ver cuándo naces, a ver si naces, a ver, espera, que te echo más agua, a ver si naces. Es dejarla tranquila, dejarla, no toques ya más ahí, no toques. Pues con una constelación pasa igual. Respeto es la dejo tal y como la viví, aunque no la comprenda. Esa es una frase muy buena de las constelaciones familiares. Sí a todo, aunque no lo comprenda. Porque no tenemos por qué comprender la vida. Lo único que tenemos que hacer es vivirla. Listo. Y libera mucho el darte permiso para vivir la vida de esta forma, tal y como sale, aunque no la comprenda. Que es a lo que tenemos que ir, al sí. Entonces, ni le pedimos al constelador que nos la interprete, porque si el constelador te la interpreta, ¿cómo lo va a hacer? Pues te lo va a hacer desde sus patrones. Hay veces que salen personajes, sobre todo en las nuevas constelaciones familiares, en los que todo el taller, todos los que estamos ahí, estamos participando en todas las constelaciones. Todo el mundo está ahí, al servicio. Y hay veces que, bueno, sacas un representante, ahora hablamos de los personajes de una constelación, pero sacas un representante que es el síntoma y a partir de ahí empiezan a salir otras personas. El constelador no tiene por qué saber quiénes son esas personas, ¿ok? Yo no tengo por qué saber que ese es el padre, que es el hijo, por los movimientos, las actitudes, yo me podría hacer una idea, pero lo mejor es no hacerme ninguna idea y permitir que la constelación se mueva tal y como ella quiere, sin yo meter mano. ¿Ok? Entonces, dejamos la constelación tal y como está. La respetamos. Ahí. Y dice alguien, ya no, alguien no, espera, me pongo la gafa. Silvia, dice Silvia, ¿cuánto tiempo aproximado debería pasar para hablar de una constelación? Pues a ver, pues entre 20 días y un mes, más o menos. ¿Vale? No son cosas fijas, pero imaginar que, yo qué sé, os ha pasado algo, wow. Imaginaos que habéis vivido un milagro, ¿vale? Imaginaos que sois las niñas de Lourdes o algo así. Habéis vivido un milagro, ¡pum! Y que te entra en todo el cuerpo, te entra en el corazón, te entra en todas partes. Lo primero que hay que hacer es permitirse a una misma integrar eso, que eso se aposente en el cuerpo, no en la mente, no en la mente, en el cuerpo. Todas las constelaciones van a través del cuerpo, no va la mente. No funciona así. La mente no sirve de nada en las constelaciones. Entonces, lo dejamos reposar en el cuerpo, ahí. Y cuando eso ya tú sientas que está como anclado, ya integrado, ya es tuyo, eso no se va a ir, eso ya no se va a ir. Entonces ya un día te pones a hablar del taller, puedes hablar, oye, ¿te gustó el taller? Estuve el fin de semana en un taller, ay, sí, el taller, pues fue un churro, pues no me gustó, pues sí me gustó, pues yo voy a volver, pues no sé cuántos. Tú hablas del taller, ¿ok? Del taller, pero no de tu constelación. La constelación se respeta. Así que 20 días, un mes, cuando tú sientas que está integrado en ti. Eso lo sentimos en el cuerpo, lo sentimos, se nota. Ok. Y hay una pregunta que dice, ¿es peligroso? Nada, Silvia. Ay, Silvina. Dice, ¿es peligroso? Pues si fuera peligroso yo estaría, no sé, muerta o algo así, todos los consteladores estarían fatal. O sea, a ver, no es peligroso, claro que no es peligroso. Lo que pasa es que las constelaciones familiares, igual que todo lo que no
podemos comprender, pues nos da cosa, da cosa. Pero gracias a Dios hicieron una serie maravillosa que se llama Mi otra yo, la gente lo vio y bajó muchísimo el nivel de resistencia a las constelaciones, fue una risa, fue una risa. Entonces, todo lo que no podemos comprender nos da susto, nos da yuyu. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ay, es que como yo siento cosas de otro que no conozco, ya estoy pensando en la época medieval y que es un fantasma o que es un espíritu que me toma y entonces yo soy, no, no va por ahí. Más bien, para mi interpretación es, yo igual que tú, tengo en mí todas las emociones y vivencias de la humanidad completa. Yo a través de mi sistema familiar y tú a través de tu sistema familiar. Cuando a mí me eliges como representante es porque yo vibro en la misma vibración que el personaje del sistema familiar que tú has elegido que yo represente. Es vibra, es energía, vibramos. Y te cogen y pum, te sacan. Anda que no pasa a veces que te sacan para ser el padre con cáncer de no sé qué. Y justo tu padre o tu abuelo tenía ese cáncer. Tú, vale, vale. ¿Por qué? Porque vibramos en eso, lo tenemos. Es asunto de vibración. O historias de, estas son muy interesantes cuando hay alguna constelación en la que se tiene que mirar algún tema de guerras, ¿no? Y el padre, yo qué sé, el padre o el abuelo, quien fuera, la abuela, era de un bando y tú vas a sacar al representante justo del bando contrario. Sacas a tu padre siendo y sacas a un representante que su padre era justo del bando contrario. Eso resuena. Es la misma cosa desde polos opuestos, pero es la misma cosa. Y así una y otra y otra y otra. Las que asistís a las constelaciones estáis hartas de verlo. No se piensa. Cuando te piden sacar un representante, para quienes no hayan estado nunca en constelaciones estamos la persona que quiere constelar su tema, que quiere mirar su tema, están las personas que están en el taller y de esas personas elegimos representantes para que hagan de síntoma o de personaje del sistema familiar de la persona que está constelando. Pero no buscamos, yo siempre les digo, ve rápido al impulso, ¡pum! Ni te pares a mirar, ni te pares a mirar, es cosa de cuerpo, tú te levantas, el cuerpo te lleva. No es, a ver quién tiene los ojos de mi madre, a ver quién tiene la complexión de mi abuela, a ver, no, no va por ahí, eso es la mente que quiere acertar, lo quiere hacer bien, entonces quiere acertar. Si se parece, entonces acierto. Es confía que el cuerpo te lleva. Aquí todo, todo el rato es cuerpo. Todo el rato. De verdad, es un taller de constelaciones, aparte de por el trabajo que hacemos, es súper chulo porque entrenamos la confianza en nosotros, en el cuerpo, en ese algo más grande que te lleva. Es, lo podemos decir en casa, ¿no? Es, sí, esa intuición, ese impulso, ¿verdad? Sí. Pues en un taller lo vives. No es que se practique, es que lo vives con más intensidad que en el día a día. Y eso también hace que esa creencia se asiente en ti, que el todos somos uno, que nos gusta mucho creerlo, no nos lo creemos. Y en un taller de constelaciones, simplemente participando, ese patrón de pensamiento cala. Vaya si cala. Y aunque no consteles tu tema, te habrás ido con todos los temas de los demás resonando en tu interior, con lo cual sanando asuntos de tu interior relacionados con aquellos. No importa que tú no vayas a un taller de constelaciones sin tema. No importa. Si estás en ese taller, lo que se va a tocar ahí es para ti.
y tú estás ahí al servicio de los demás. Es un todos somos uno. Todos estamos al servicio de todos. Por ahí va. Y es muy bonito vivir eso. Dice Diana, ¿se puede constelar algún síntoma o problema de un familiar que lo está pasando mal, mal de verdad? A ver, solamente podemos constelar las madres a los hijos y si son hijos pequeños, o sea, si ya están en la adolescencia, 18, así, ya mejor no, porque ya están entrando en su adultez, ya están decidiendo su destino ellos mismos, ya tienen en sus manos su destino, ¿ok? Entonces, las madres sí pueden constelar a sus hijos pequeños. ¿Por qué? Pues porque nosotros decimos que los hijos son los síntomas de los padres. Es muy bonito eso. Los hijos son los síntomas de los padres. Ah, el otro día estaba viendo un documental de animales y salían animales teniendo a sus crías. Y entonces era impresionante, ¿no? También salían animales humanos teniendo a sus crías. Y era, claro, es una copia del adulto, ¿no? ¡Chup! Sale, es una copia. Y una copia de ese león, es una copia de esa cebra, es una copia. Somos copias todo el rato. ¡Chup! 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 Copias de copias de copias de copias. Entonces es lógico entender que la copia que sale de un padre trae los asuntos sin trascender de esta copia, de esta copia, ¿no? De la copia adulta. Con lo cual, el hijo porta asuntos no trascendidos de los padres. Por eso decimos que los hijos son los síntomas de los padres y por eso, como síntoma, los padres sí pueden constelar a sus hijos. El resto, no, yo no puedo constelar a mi madre. Primero, porque es una falta de respeto, es una falta de amor. Yo no puedo constelar a nadie porque entonces me estoy metiendo en el destino de esa persona. Por amor ciego, diríamos. Es que yo le quiero mucho, yo no quiero que sufra. Ya, pero si le quiero de verdad, yo no le quiero querer mucho. Yo le quiero querer bien. Y si le quiero bien, respeto su destino. Y si su destino es vivir una drogodependencia o una enfermedad muy jorobada, pues ahí me quedo. Nosotros muchas veces nos pasa, porque tenemos a nuestro Quirón maravilloso, que somos expertas y expertos en ver nuestra herida gorda en el otro. La vemos en mi tío, la vemos en mi amiga, la veo y realmente la están teniendo. Y, jolín, y eres bueno, eres muy bueno en ayudar al otro así. ¿Por qué? Porque de eso has tomado tú mucho. Eres experto. Has tomado tú mucho. Ok. Pero en constelaciones familiares y dentro de la filosofía de la mirada sistémica, cada uno ha de vivir su destino. Y si nosotros aprendemos a respetar el destino de los demás, entonces empezamos a practicar esto de salir del amor ciego y entrar en el amor consciente. Entonces espero que así haya respondido a la pregunta. Yo sé que esto hace reflexionar, es como, sí, pero entonces no vas a ayudar a las personas, pero entonces, ¿qué clase de personaje eres? que no te pones al servicio, sí, te pones al servicio, pero respetando profundamente el destino del otro. Es difícil entrar dentro de la filosofía de las constelaciones familiares. Y no solo en los talleres de constelaciones, no es fácil. Son tres leyes sencillas, pero sencillas de pronunciar, pero uff, llevan un buen entreno, llevan un buen entreno. Mira, Mónica, como dice así, con la cabeza. Sí, eso es Diana. Dice, una pregunta, cuando sales de representante de un tema de otra persona,
pero que tú también querías constelar, ¿vale para ti también? Vale, me gusta esa pregunta. A ver, sí, pero no. A ver, obvio sí, porque tú estás resonando con eso y estás viendo que, madre mía, tal cual es que sabía que me iba a sacar, es que es mi tema y estoy ahí, ¡pum! Y me acaba de sacar. Ok, sí, pero cuando sales, te pones al servicio de su sistema. No estás pensando en lo tuyo. No estás diciendo, ay, esta constelación me está siendo para mí, está moviendo lo mío. Cuando estamos ahí, ¿ok? Y nos sacan de representante, yo me pongo mi cuerpo al servicio del sistema familiar de la persona que está constelando al lado de Ruth, en este caso. ¿Ok? Y me olvido de lo mío, ni lo pienso. Y luego Dios dirá qué se ha movido en tu sistema, cómo lo ves tú ahora, porque tú estás participando, tú estás participando, a ti se te está moviendo por dentro un montón de cosas, ¿ok? Entonces, perfecto, pero cuando sales a la constelación, tú al servicio total de ese sistema, ¿ok? Y dice, mi hijo tiene 6 años, ¿cuándo sería el mejor momento para constelar algún tema? Como por ejemplo lo de su hermana. A ver. Vale, a ver, Luana. A veces creemos, por nuestras vivencias, que los hijos necesitan ser sanados de algo que nosotros hemos vivido como trauma, como drama. Pero no lo sabemos. ¿Ok? Si queremos, por ejemplo, trabajar con nuestro hijo, es porque le veamos, imaginaros, que le hacen bullying en el cole, o que se hace pis en la cama y ya no debería por la edad, no controla esfínteres, o está siempre malito, o le cuesta mucho, es muy tímido. Cuando veáis en vuestros hijos pequeños, cuando veáis síntomas, ¿ok? Síntomas. Pero no vayáis más allá. Utilizad lo que os rodea, vuestra vida diaria, utilizadla como reflejo de lo que puede estar ocurriendo dentro. Entonces, ¿qué concho yo voy a ir a constelar? Pues constelo que es que no hay un trabajo que no me dure más de 3 meses. Que me dure más de 3 meses, no hay. O es que todas mis parejas no están disponibles, están casadas, las parejas que me salen son casadas, o yo qué sé, lo que os ocurra en la vida. No vayáis más allá. Mirad lo que os ocurre aquí y ahora en la vida. Y eso, si queréis mirarlo a través de las constelaciones, coges ese tema y lo presentas en el taller. Pero forzar más la máquina es como ir por delante y a lo mejor te estás colando. Hay que dejar a la vida ser a través de nosotros, que Dios dirá por dónde nos lleva. Dice Claudia, ¿cuáles son esas 3 leyes? Ok, vale. Las leyes de las constelaciones familiares, de la mirada sistémica, son la ley del orden. Esto os lo cuento para por si queréis tomar nota en dónde está. En el enlace en el link de la bio de Instagram de mi canal, una cosa que pone webinar gratuito y los 3 órdenes del amor, las 3 leyes o algo así. Os lo podéis ver. Y os explico esto bien largo y con un montón de ejercicios. Ahí os lo dejo. Ahora, las leyes son la ley del orden, que habla de que todos tenemos un lugar específico en el sistema familiar y que generalmente no cumplimos ocupar ese lugar. Nos ponemos de madre de nuestras madres, nos ponemos de, yo qué sé, de pareja de nuestros padres,
nos ponemos, si soy la hermana mayor, a lo mejor me estoy poniendo de pequeña y la pequeña se está poniendo de mayor. A eso lo llamamos los desórdenes familiares y una de las cosas que necesitamos aprender es ocupar nuestro lugar, descubrir cuál es y ocuparlo. Y hay varios lugares, hay varios lugares. Uno, el lugar que ocupas dentro de tu sistema familiar de nido, de tu padre, tu madre y tus hermanos. Ahí tú igual eres la hija segunda o la pequeña. Bien, pues aprende a ser la pequeña. Eres la última. Generalmente las hijas pequeñas, los hijos pequeños son los salvadores. Se ponen el disfraz de salvador de la familia. Ahí va. Eso no. Tú no vas a salvar a la familia si eres el último. La familia ha llegado toda entera antes que tú. Están. Si no llegan a estar, tú no llegas. ¿Okay? Pero se siente esa necesidad de, es que mi padre y mi madre, es que mi hermana no, es que. Y entonces la pequeña, que es el último mono, yo os gestiono, yo os gestiono la vida. ¿Ok? De eso va lo de aprender a ocupar tu lugar. Ocupa tu lugar de pequeña en el nido y después ya, de adultos, podemos crear nuestra propia familia. Entonces ahí también vas a tener que ocupar un lugar. Si eres madre, si eres padre, tendrás que ocupar el lugar de madre. Si eres esposa, tendrás que ocupar el lugar de esposa y no abandonarlo y cuidarlo y esforzarte en él. Porque hay veces que eres esposa y se te olvida. O eres padre y se te olvida. Porque estás enfocado en otros lugares. Entonces, no es fácil ocupar el lugar que nos corresponde, los lugares que nos corresponden. Pero con práctica. Esa es la primera ley. Luego, la ley de la exclusión, bueno, o de pertenencia más bien, ley de pertenencia es que el sistema familiar no admite excluidos. Así que, si en nuestro sistema familiar va a haber algún excluido, ese padre que se fue a la guerra y no volvió, esa madre que se murió cuando tuvo ese hijo, ese bebé que no llegó a nacer, todos esos. Ese hombre que robó un banco, ese bisabuelo que se piró de casa, todos esos personajes. ¿Habéis visto la película de Encanto o Encantada o que es de dibujos animados? Creo que se llama Encanto. Es sistémica total. Ahí hay un excluido que es un personaje que podía leer el futuro o algo así. Era muy sensible, un hombre, un tío de la familia. Que era muy sensible, pero que era muy juzgado. Entonces, de él no se hablaba. Del que no se habla. Eso es un excluido. Bueno, pues todos los excluidos de un sistema familiar, por algún lado, van a reivindicar su pertenencia al clan. Ese personaje está ahí para algo. Ha estado ahí para algo y se le debe honrar, agradecer y respetar como a todos. Haya vivido lo que haya vivido. Ahí está el asunto. Haya vivido lo que haya vivido. Es decir, nosotros debemos integrar a todo nuestro sistema familiar en nuestro interior, abrazarlo, religarlo, sin juicio. Ni más ni menos. Fácil no es, pero se puede. Se puede. Entonces, esa es la segunda ley. Y la tercera ley es la del equilibrio. Y la del equilibrio es muy interesante porque es la que habla del dar y el tomar. Para que algo evolucione, tenemos que saber jugar a dar igual que a tomar. Si queremos que algo crezca, siempre tenemos que jugar al mini desequilibrio. Es decir, si yo tengo un novio y ese novio me regala un día flores, el impulso biológico que vamos a tener es devolverle con algo, yo qué sé, pues, ay, me regalas flores, pues yo te hago una cena. Entonces es lo que te ha dado y un poquito más. Si queréis que una relación crezca, a más, una persona da, la otra da un poquito más, con lo cual la de aquí se está quedando, digamos que que en desequilibrio y el impulso es, ¡ah! Pues yo te doy otro poquito más. Y entonces tú de nuevo, esto está en desequilibrio, te doy otro poquito más. Y así crece un vínculo. Si tú quieres que un vínculo pare,
por ejemplo, con un ex, que quede en paz, ¿vale? Con una amiga, que quede en paz, ya, cada una se vaya a vivir su vida. Lo que hacemos es dar en la misma medida, dar y tomar en la misma medida. Así la balanza queda quieta y cada uno se puede mover. Mientras queramos que la balanza, que el vínculo continúe, tenemos que jugar a esto. Pero bueno, de eso se puede hacer un taller entero. Esas son las tres leyes. Y yo añadiría una más. Yo añadiría una más, que es el fin último de las constelaciones familiares, que es el sí rotundo a la vida. El sí, pero el sí a todo, tal y como es. La aceptación total. La rendición. Me rindo ya. ¿Para qué me voy a pelear con lo que es? Es que es un poco absurdo. ¿Para qué me voy a estar peleando con lo que es? Voy a aprender a entrar en el punto medio, en el punto medio. Cuando ocurre esto, dejamos de pelearnos con nosotros mismos. Porque ya no juzgo. Ya esto es así. Es como cuando estamos todo el rato con y ahora vamos a hacer un ejercicio de esto, que me va a venir muy bien lo que estoy diciendo. Vamos a hacer un ejercicio de esto. Cuando estamos en estos tiempos con sé tú, trabájate para ser tu yo, tú. Sé tu yo, el yo que, el tú que tú quieres ser, sé tu yo real, sé tú. Yo miro y digo, pero ¿y hoy qué eres? ¿Hoy es que no eres tú? ¿Qué pasa? Que nos estamos esforzando tanto por no ser lo que soy hoy. Viene Plutón en Acuario, viene Saturno en no sé qué, va a estar genial para que tú desarrolles tu verdadero yo. ¿Y tú quién eres hoy? Si tú quieres transformarte, mejorar, evolucionar, que eso va de serie con la vida, porque si no estaríamos en las cavernas todavía, si tú quieres eso, lo primero que te toca es decir sí a lo que eres hoy. Porque si no estás todo el rato con el foco puesto en lo que no quiero ser, en lo que, ay, esto lo corto, esto lo quito, esto lo deshago, esto ni lo miro, es todo el rato estás quitándote cosas de ti. Eso es agotador. Primero obsérvate y descubre cómo eres hoy. Con todo, con todo. Ese es el aprendizaje en las constelaciones familiares. Las constelaciones familiares, a ver, Hellinger era pedagogo, Lamua también, maestra y pedagoga, tienen mucho de aprender. Mucho. Es muy espiritual y muy psicológico. No es solo un abracadabra en un taller, de verdad que no. De verdad que no. Es que me encantaría que la gente que fuera a los talleres fuera con esa disposición, ¿sabéis? De, wow, venimos a aprender a través de una herramienta que es maravilla, pero a aprender, ¡pum! Es sí, sí a ti. Sí a ti hoy. Y puedes decir, aunque hoy no me esté gustando mucho, ok, vale, pero sí a ti hoy. Y vamos a ver. Porque si no, es imposible ir hacia adelante. Primero dite sí a ti, a lo que eres hoy, que eres tú. Y un ejercicio, dice Tania, totalmente de acuerdo, agotador. Claro, pero si es que lo hacemos más difícil de lo que es. Si es que los humanos somos expertos en complicarnos la existencia. Es así, es así. Somos así. Entonces, bueno, pues bien, pues también bien, pues ni tan mal. Mientras vayamos ahí, ¿no? Surfeando, pues ya está. Entonces, dice, a esperar que me salto. Vamos a hacer un ejercicio para esto de descubre quién eres tú. ¿Os parece a las que están conmigo, Ángela, Mónica, o las dos Mónicas que está ahí, la otra Mónica, ya lo conocerán este ejercicio? Pero es un ejercicio que repetimos mucho nosotras
nuestra formación en la membresía y es un ejercicio que podéis utilizar todo el rato, cada vez que os veáis barruntando y negándoos a vosotras mismas, enfadadas con vosotras mismas o bloqueadas o así, os paráis y hacéis este ejercicio, ¿vale? A ver, los ejercicios sistémicos se hacen a poder ser de pie, pero si no queréis, no tenéis por qué hacer este de pie porque no va a haber ningún movimiento, aunque en el cuerpo sí vais a sentir. Cada una que lo haga como quiera. Se hacen estando lo más centrado posible. No hay drama. En los ejercicios sistémicos no hay drama. En las constelaciones, pues sí, porque estamos trabajando heridas del alma y ahí usamos clines, pero en los ejercicios sistémicos no. Pero este ejercicio es para simplificar y darnos sentido a quién soy yo. ¿Quién soy yo? Pues esta chupa. Vamos a descubrir quién soy yo. Ok, pues tomáis una respiración profunda. Okay. Y con los ojos abiertos vais a decir, y lo que quiero es que sintáis, ¿vale?, a vuestro cuerpo cuando decís esta frase, ¿vale? Vais a decir, os voy a poner mi ejemplo. Yo soy Ruth Rubio Rubio, hija de don José Rubio Consuegra y María Eugenia Rubio Blanco. Yo soy hija de o hijo de el nombre de vuestro padre con sus apellidos y de el nombre de vuestra madre con sus apellidos. Vale. Os doy un minutito para hacerlo y dejaros sentir. Lo decís en voz alta. Yo soy. Yo creo que ya lo habéis dicho, es un ejercicio súper rápido, ¿verdad? En el que te das cuenta, y ahora me escribís por aquí en el chat, en el que te das cuenta de qué nombre tienes integrado, te sale rápido, qué nombre te cuesta decir, qué nombre sientes, qué nombre te resuena raro, es como de, yo soy hija de. Yo soy hija de don José Rubio Consuegra. ¿Quién es ese hombre? Es como, ¿what? Hacerlo una y otra y otra y otra vez. Porque esto es lo más sencillo para saber y recuperar el lugar de quién soy y ir practicando lo del orden, esa ley que hemos hablado antes. Fácil. Yo soy lo que soy, hija de y de. Y sentir. Y practicar eso. Cuanto más practicas esta frase, más presente, más, es como más, no sé, sí, presente te sientes en la vida. Parece una chorrada, pero ya me lo contaréis. Y ojalá que me escribáis un día en WhatsApp o por ahí, por donde me pilléis, y me digáis, estoy practicando este ejercicio y me estoy sintiendo así, así. Al principio esto, después esto y ahora esto. Vais a ver. Parecen tonterías, pero somos tan sensibles y además funcionamos tan en modo automático que muchas veces se nos olvida lo más esencial. Y lo más esencial es esto. ¿Quién soy yo? Pues esto. Poco más. Dice Claudia, ¿es lo que se llama movimiento amoroso interrumpido? Lo de los excluidos, creo, ¿no? Que te refieres a eso. No, el movimiento amoroso interrumpido es el movimiento que se crea. A ver, los bebés cuando nacen, nacen y el movimiento biológico natural es regresar a la madre, ¿no? Según nacen, estar aquí. Todo el tiempo, los primeros meses de vida, necesitan estar contenidos.
Nacemos, los humanos nacemos indefensos. Entonces, el bebé va hacia la madre, ¿ok? Vale, cuando la madre no está disponible, y no estar disponible significa, pues se tuvo que poner a trabajar súper rápido, o estaba en duelo porque se le acababa de morir la madre, o yo qué sé, tenía tres hijos pequeños y no podía estar atendiendo al bebé. Cualquier cosa en la que la madre no estuviera disponible emocionalmente para el bebé, a eso se le llama movimiento amoroso interrumpido. Y eso genera una herida grande de abandono. Nosotros, tal que nacemos ya con el susto de nacer y sentir que ya que estamos fuera del todo, que para nosotros el todo es el útero de la madre, solo naciendo ya tenemos un susto, trauma ahí, una herida. Pero si encima, tal que naces, no sientes esa contención, no está ahí esa madre que para ti es en ese momento Dios, pues es como que la vida te abandona. Y eso es el movimiento amoroso interrumpido. Dice Mónica, si no sabemos quiénes han sido excluidos, ¿podemos hacer el ejercicio de forma genérica? Vale, sí. Cuando hay un ejercicio, si sentís que hay excluidos en el sistema, no es constelación, pero podéis hacer este ejercicio, os ponéis de pie, tomáis respiración profunda y vais poniendo delante de vosotros a todo el sistema familiar. Pero a todo es a través de lo que sintáis. Vais poniendo tu padre, tu madre, tus abuelos, tus bisabuelos y también a los hermanos de tus padres, a los hermanos de tus abuelos, a todos. Y al que estás ahí y los estás mirando, a lo mejor te pones una figura de una niña y dices, pues no tengo ni idea de quién es, pues yo pongo ahí una figura. Ves a una señora, pues tú pones una señora, hasta que tú sientes que ahí están todos. Y cuando tú sientes que ahí están todos, les miras y les dices, sí. Ya está. Con eso sobra. Los miras a todos, te dejas sentir y dices, sí. Y ahí ya estás reconociendo. También podéis decir, os veo a todos y cada uno de vosotros. Siempre cosa muy corta. A mí me gusta cuanto más corto, mejor. Porque si no, tiquití, que empezamos ahí a contarle la vida a los ancestros y los ancestros. Bueno, pero si Dios te estamos viendo todo el día, déjanos en paz, no me cuentes tu vida. Es pum, al punto. Si los coloco a todos y los veo, digo la verdad. Sí, os veo. Os veo a todos y cada uno. Listo. Te dejas sentir, dejas ahí pasar cualquier emoción, sensación. Y listo, a seguir con el día. Los ejercicios sistémicos no son constelaciones, pero ayudan mucho, mucho, mucho a este entreno en las órdenes. En los órdenes del amor, que es lo que os he dicho antes, las tres leyes. Dice Diana, no sé si está o no relacionado en astrología la luna y dónde, cómo está posicionada, tiene algo de relación con el trabajo de las constelaciones. Vaya, la luna es la madre. Hay veces, hay hasta libros que te dicen, tal como sea tu luna, tú le puedes decir a tu madre, esto es tuyo. Esta luna mía es tuya. Entonces, sí, la luna nos habla mucho de cómo tú te sentiste vinculada a tu mamá o al personaje que hizo de mamá. Entendemos que a veces, pues oye, fue tu abuela o fue tu padre, pues o tu abuelo, tu tía, yo qué sé, o tu hermana hizo de madre, eso ya depende. Pero la luna en nuestra carta astral nos habla de el vínculo que tenemos con quien nos maternó. Y también nos habla de, claro, nuestra zona de confort. Que nuestra zona de confort suele ser
Pues la zona de confort donde se está bien con una herida. Pues si tienes la luna en Aries, pues a lo mejor tu zona de confort es que para sentirme vista y querida tengo que tocar las narices grandemente a la gente. O si tengo la luna en Tauro, para sentirme querida me tienen que estar dando mimitos y caricitas y besitos todos los días. Y si no me las dan, entro en shock, ¿no? Entonces, la zona de confort hay que trabajársela mucho. La luna es esencial trabajársela si uno quiere un poquito mejorar su vínculo con la vida y que no le estorbe demasiado las cosas. Fin, voy a encender aquí un poco de luz. Un poco de luz, mujer. Sí. ¿Qué más? Dice, les he puesto. ¡Ah! Dice María Gamero, les he puesto mis apellidos a los dos. Lo he dicho sin pensar. ¡Qué bueno! Es que es buenísimo este ejercicio. O sea, es que es buenísimo. Es que es la bomba. Es la bomba. Muy bien, pues ya sabes, ala. A continuar, dale que dale para poner a cada uno en su lugar. Es una maravilla. Dice Maricruz, qué escalofrío al nombrar a mi padre. Ok. Entonces, vamos a seguir haciendo el ejercicio, porque el escalofrío no lo hacemos, no lo interpretamos como bueno ni malo, sino como un síntoma de que el alma te abra a través del cuerpo, de que ahí hay algo que no está aposentado, que no está tomado, que no hay paz. Si hay escalofrío, hay algo. Entonces sigo haciendo este ejercicio y el escalofrío se irá, ya lo veréis como sí. Dice Tania, pues yo siento vínculo con mamá. Ok, vínculo con mamá está excelente. Ahora en constelaciones familiares, el ya máster del universo es el que consigue ver a mamá y a papá como una unidad. Cuando nosotros hacemos los ejercicios sistémicos y colocamos a papá y a mamá delante, no decimos papá y no decimos papá o mamá. ¿Yo de quién soy? Haceros esa pregunta. ¿Yo de quién soy? La contestáis rápido. Soy de uno, no soy de los dos. Estoy segura. ¿De quién soy? Soy de papá. ¿De quién soy? Soy de mamá. Ok, entonces ahí hay desequilibrio. Por amor ciego, has elegido ahí. El entreno es conseguir ver a los dos como una unidad, porque tú eres esa unidad. Y si solamente estás viendo a uno, te estás quitando la mitad de ti. Y si yo quiero ir para adelante a la vida, yo soy todo, todo. Eso es buenísimo. Aprender que yo soy la unidad y que ellos en mi inconsciente no están separados. Ahora que mi niño o mi niña, para protegerse, para seguir sosteniéndose dentro del sistema familiar, para, pues porque la vida es así, funciona así, elige. Elige. Pero generalmente, ¿qué pasa? Cuando nos hacemos leales a uno, inconscientemente anhelamos mucho al otro. Y ahí siempre andamos, que si la vida es dura, que si la vida tal, que si la vida me hace, y la pobre vida diciendo, madre mía, ¿qué le habré hecho yo a esta persona? Si yo solo estoy, yo no soy ni buena ni mala, ni yo soy. Es él o ella, ¿no? La que interpreta la vida a través de sus ojos. Pero la estoy interpretando así porque los tengo separados. Y ellos, para crearme, se unieron físicamente. O sea, me dieron, soy dos células, una de mi padre y otra de mi madre. Soy eso. No soy mi madre. Eso no puede ser. Una mujer sin un hombre es yerma. Es así. Y eso hay que trabajárselo mucho, 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 muchísimo, las mujeres. Muchísimo. El respeto, el agradecimiento, la gratitud, el respeto y la honra al hombre. Nos la tenemos que currar un montón porque estamos muy, muy doloridas, resentidas,
tirando mucho de todos sin contar con ellos porque tenemos un transgeneracional que han vivido historias, ¿vale? Sí, pero podemos vivirlo distinto, pero no lo podemos vivir distinto si no transformamos la mirada. Si seguimos siendo fieles al dolor transgeneracional de las abuelas, no lo podemos cambiar. Y el hombre sufre. Y el hombre también pierde hijos. No son solo las mujeres. Y eso nos cuesta verlo. Entonces, estamos muy separados. Necesitamos unir de nuevo al hombre y la mujer con sus diferencias. No igualar a ninguno de los dos con el otro. No, 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 no. Un óvulo no se parece en un huevo, una gallina al espermatozoide. No se parece. No es lo mismo. No tiene las mismas funciones. No lo es. No lo es. Pero unidos. ¡Buah! ¡Buah! Unidos hacen magia. ¡Magia! Eso es lo que nos tiene que entrar en el cuerpo, en todo. Mira, lo digo y me arden las orejas. Es como, vamos ya. Eso es importante. Eso es importante. Dice, dice Tania, pregunta por la gestación subrogada. Estoy escribiendo un mail, el mail de la semana. Va a ir sobre eso, obviamente, porque Ana Obregón es el temazo. Y esta mañana me he puesto a hacer su árbol. He investigado las fechas de nacimiento, los nombres de su familia. Y... Alucinante, alucinante. O sea, es que está rodeada de, es que está rodeada de, o sea, tiene afinidad con Fernando Martín, con Alessandro, con el hijo, tiene, o sea, es flipante con la niña que le ha nacido. Es, o sea, marzo, el 18, 25, 20, 22, 23, o sea, es alucinante. O sea, esta mujer ha tenido a esta niña claramente por una lealtad inconsciente o por un mandato. O sea, es flipante, flipante el árbol de ella. Y claro, Ana, Ana, Ana. O sea, pone a la niña Ana, ella se llama Ana y su madre se llama Ana. Con eso ya me sirve. Pero es que después las fechas de nacimiento de Fernando Martín, la de nacimiento de su hija, que se lleva 3 días con su fecha de nacimiento. En la fecha de nacimiento de su hijo, se lleva 3 días con eso. O sea, es alucinante. Eso es una perpetuación, una repetición. Ella está queriendo que algo que se murió viva. O intentar no morir ella, porque el sistema ha de vivir. Y si yo muero, se acaba el sistema, porque no ha tenido un hijo. Y es sin mí. El sistema muere. Aquí se acaba todo. Aunque ella dijo, yo soy, ahora ya no más estaré sola, que te puede hablar de herida de abandono, a mí de lo que me habla es de que no ha sanado sus duelos, el de Fernando Martín, porque fue a 3 días de su 18, 19, 20, 21, 22, a 7 días de Y no su, sé para las de fertilidad. a 7 días de su cumpleaños, el nacimiento de Alessandro fue igual, el día del cumpleaños suyo casi. El nacimiento de Ana fue el día también de su cumpleaños. O sea, se rodea de fechas simbólicas con las personas ahí. O sea, es alucinante, alucinante. No puede terminar mi sistema familiar aquí conmigo. Y eso es no aceptar la vida tal y como es. Y ese es el fin último de las constelaciones familiares. Después se acaba contigo, no acaba, porque tú eres energía y tú vas a estar ahí y has aportado muchísimo y has dejado un gran legado y tus padres lo han dejado, pero ahí hay algo o alguien a quien ella es tremendamente leal y por eso se meten estas.
y lo hace por amor, pero amor ciego. Pero así somos. Dice, ese sentimiento de abandono tiene que dejar una herida enorme. A ver, la niña nacida tiene madre y tiene padre. La niña nacida tiene madre y tiene padre. La historia está, tiene madre y padre biológico, hablo. Y después va a tener una madre, como nosotras decimos, una madre jardinera, que son los padres, los adoptivos, ¿no? Y todos tenemos nuestro proyecto sentido. Así que esa niña también tendrá su proyecto sentido. ¿Para qué? Esa mamá biológica, ¿para qué la tuvo así? ¿Necesitaba el dinero? ¿Cuáles eran sus emociones? Esa mamá biológica es un alma que está transitando aquí. Y esa niña ha venido a través de esa mamá, con lo cual esa niña tiene de su mamá heredado ese proyecto sentido. Así que aquí cada uno, si venimos a la Tierra, sea como sea, somos un alma con tarea. Dios dirá cómo. A lo mejor luego le va a, ¿sabes? Vete tú a saber. Es que no, no lo sabemos. No lo sabemos. Dice, ¿y si no tienes los apellidos de ellos, se los pones? Ay, esa no la entiendo. ¿Los apellidos de ellos se los pones? Dice, será de los padres biológicos. Si eres una niña de gestación subrogada. Yo es que eso es liarla, yo creo, ¿no? Yo creo que lo mejor es que las cosas fluyan y yo qué sé. Y ella tendrá sus apellidos y cuando crezca, pues a lo mejor tiene ese impulso que suelen tener los niños que son adoptados de buscar a los padres biológicos. Y a lo mejor no. O sea, es que no. Dice, me costó nombrar a mi madre. De pronto dudé de su nombre. ¿Habéis visto, Silvia? ¿Eh? Es que es maravilla. O sea, es que es maravilla. Eso es. Nos hace tomar conciencia de a quién tenemos integrado, cómo lo sentimos. Es un ejercicio maravilloso. Y dice Diana, o sea, el de la madre está al revés y el de padre no consta. Un nombre que está al revés, todo un lío. ¿Cómo se relaciona con mi confusión, duda? Claro, si tú sientes que hay confusión en tu vida, se reflejará la confusión. Si tú sientes que en tu familia se ha vivido con confusión, es fácil que en tu vida sea importante para ti que las cosas estén muy claras. O en tu vida puede haber mucha confusión también. Te puedes ir por un lado o por el otro. Siempre dualidad. Recordar, el alma siempre intenta reparar las cosas por un lado o por el otro. Imaginaros, un abuelo borracho. Alcoholismo a tope. Pues el nieto puede salir y hacerse alcohólico y está intentando reparar, o directamente es abstemio. Y cada vez que ve algo de alcohol es como de o se pone a trabajar para ayudar en Alcohólicos Anónimos, o se hace voluntario en un hospital con gente que está padeciendo alcoholismo, cualquier cosa así. Un lado o el otro. Pero el alma siempre, vuestros trabajos, con vuestros trabajos estáis reparando el sistema, con nuestros trabajos. Estamos reparando el sistema. Incluso si cambias de trabajos, estás reparando el sistema. Estás diciendo, ah, aquí me pongo al servicio para tal cosa, aquí me pongo al servicio para tal cosa. Es, así somos, es bien, pues bien. Tampoco nos tenemos que agobiar con todo esto, porque al fin y al cabo vamos a vivir igual. Así que lo único que si nos apetece ponerle un poquito de conciencia, pues trabajárnoslo así y dejar las cosas más ordenadas y sentir más paz. Eso es el fin último de esto, sentir paz. Si no, ¿para qué? Ahora, que nadie vaya a constelar, ni conmigo ni con nadie, que nadie vaya a constelar con la sensación, y esto es una de las preguntas que tenía yo aquí apuntadas,
con la sensación de que voy a sanar mi árbol familiar, por favor. ¿Vale? Por favor, no sanamos a nuestro árbol familiar. Si nosotros estamos hablando de respeto, de honra y de gratitud a nuestro árbol, respeto es lo dejo tal y como fue. Eso es sagrado y no se toca. Los destinos de nuestros familiares son igual de sagrados que nuestros destinos. Y yo no soy quién, yo no soy Dios, para arreglar algo porque yo crea que eso no tengo que ser así. Ahí te estás colocando en el papel de salvadora. Y desde ahí no hay sanación, no hay mejora tuya. Es que no me gusta hablar de sanación, no hay mejora. Todos podemos mejorar. No estamos enfermos. Tu árbol no está enfermo. Tu árbol ha transitado, uf, vidas y vidas con historias alucinantes, unas de éxito, otras de fracaso, unas de alegría, otras de dolor, de todo, porque en la vida hay de todo. Y nosotros no somos quién para decir, no, es que este abuelo no lo hizo bien, le voy a reparar yo a mi abuelo. ¿What? ¿A vosotros os gustaría que alguien después de vosotros, vuestro nieto, llegara y dijera, no, es que la abuela Ruth no lo hizo bien? Voy a hacer que la abuela Ruth se ponga en otro sitio. Voy a sanar a mi abuela Ruth. Y entonces, ¿dónde quedó mi esfuerzo? ¿Dónde quedó mi vida? ¿Dónde quedó mi destino? No me lo está respetando, nieto. Déjalo. Toma de mí lo que tú quieras que te sirva. Y deja conmigo lo que no. Yo te doy todo lo que tú quieras. Tú toma lo que tú quieras que te sirva y deja conmigo lo que no. Pero no me quieras reparar a mí. Eso es importante. La pregunta era, ¿qué actitud es necesaria para asistir a las constelaciones familiares? ¿Qué actitud es necesaria? Es la de estar sin juicio, abierto, con humildad, es no quiero cambiar. No quiero cambiar nada. ¿Ok? Chao, Mónica. Listo. Voy a mirar para comprender, para yo tener paz y así poder decir sí a la vida. Voy a mirar para comprender, para adquirir comprensiones profundas, para tener paz. Y decir sí a la vida. Para eso, así, esa es la actitud. Pero si vamos desde el control, desde el, no, es que yo quiero que se me arregle el trabajo. Y me han dicho que si me pongo de rodillas delante de mi padre, que el padre es el trabajo, y que entonces, pues listo, le digo gracias, pero yo a mi padre, pero si me pongo y le digo gracias, entonces, bien, porque me va a ir bien el trabajo. Entonces, ¿qué gracias estás dando y cómo? ¿Desde qué sitio? Menudas gracias, menudo respeto, menuda honra. Entonces no sirvió de nada. Lo estás haciendo por un acto egoísta. Vamos a las constelaciones con cosas que nos salen de ojo, con síntomas, con cosas que nos fluyen, con historias, ¿no? Vale, pero eso es solo el warning que te indica lo que tienes que trabajar para sentir paz. No vayamos queriendo apagar el pilotito del warning y ya. Igual que usamos una pastilla para que me deje de doler la cabeza, pero no saber el proceso o el dónde está la raíz de ese dolor de cabeza. A mí que me deje de doler, a mí que me venga bien el trabajo. Pero la raíz profunda de eso es llegar a la paz con lo que no estás mirando. Entonces, ahí, ¿ok? Esa sería la actitud. Dice. Se está comentando también que es su nieta Ruth. Ya, sí, pero yo lo he investigado esta mañana y no lo confirman en ningún sitio. Entonces, solo con las fechas me sobra. O sea, a ver si escribo el mail para el miércoles o el jueves y os lo mando con el árbol escrito para que lo veáis y veáis las fechas y para que entendáis cómo se perpetúa algo dentro de un sistema familiar.
Pero imaginaos si también ha puesto el esperma del hijo, Sí. pues en fin, pues más, de más, ¿no? Ahí sería ya que sí que va a perpetuar a la familia, va a perpetuar el sistema. El sistema no muere. El sistema no muere. Dice Tania, yo también lo he entendido por ahí. No sanación de su duelo. Es que son muchos duelos los que tiene sin sanar esta mujer. Porque es que sus padres, su hijo y Fernando Martín, que también se murió, y también pensar en que los divorcios son duelos. Y Alessandro es un divorcio y el otro me he mirado, yo no sabía la vida de Ana, ahora estoy muy puesta en la vida de Ana porque me estaba estudiando su árbol, pero también estuvo con Miguel Bosé, al parecer fue pareja. Y entonces mirar cuántos abandonos. Me quedo sola y me quedo sola y otra vez me quedo sola y otra vez me quedo sola y de nuevo me quedo sola. Esos son muchos duelos. Esos son muchos duelos. Y no es fácil. Y cuando vives un duelo, hoy los otros duelos se encienden. No es un duelo el que estás viviendo. Cuando vives un duelo, vives todos los duelos anteriores al mismo tiempo. Entonces, es que, jolín. Sí. Ah, dice Claudia, si no conoces los apellidos de tus padres. A ver, si no conoces los apellidos de tus padres, dices, yo soy Ruth, hija de mi padre biológico y de mi madre biológica. Y el cuerpo sabe. Arreglado. No necesitamos. ¿Ok? Yo soy hija de mi padre biológico y de mi madre biológica. Y os dejáis sentir eso. Eso es. Dice, me refería a que si al hacer el ejercicio ponemos bien los apellidos, el del padre donde toca y el de la madre donde toca. Bueno, tal y como en nuestra cultura nos los ponen, ¿no? Nos ponen nuestros apellidos. Yo es que lo tengo fácil porque son el mismo, pero no me puedo confundir. Sí. Sí, es dar, es llegar. ¿Ves? Es que esa, Tania, es eso, es llegar a la paz interior. Y eso no tiene sentido si nosotras nos ponemos en el punto de tengo que sanar mi árbol familiar. Porque empiezas desde una comprensión de que mi árbol familiar, de que yo estoy enferma, primero, yo estoy enferma porque mi árbol está enfermo. Y que la solución a esto es yo, salvadora, sanadora, Dios, voy a sanar mi árbol. ¿What? ¿What? ¿Pero eso qué quiere decir? No. No. Nosotros, con nuestros ojos de niños, interpretamos nuestro árbol familiar. Y desde las constelaciones familiares lo que hacemos es entrenarnos para verlo con ojos de adulto, con ojos de amor consciente, de ojos de adulto a los demás. Yo puedo ver a mi padre, puedo ver a mi madre, puedo ver a mis abuelos, sin juicio, con amor, aquí van, con ojos de adulto, con ojos de niño, este es bueno, este es malo, este tal, este no sé cuántos, este hizo bien, este hizo mal, esta fue débil, este fue fuerte, esta fue una víctima, esta fue una sacrificada, esta fue... ¡Auch! Eso es. Por ahí va este taller de hoy, el que entendamos que la mirada sistémica va más profundo. No es solo voy a constelar y voy a arreglarme este asunto y así voy a tener novio. Aunque he de reconocer que yo, mi primera constelación familiar fue para arreglarme el novio. Pues sí, pero cuando lo entendí, me transformó la vida.
Hay que ir con el nivel de conciencia que una tenga en ese momento. Amén. Pero después, después ya no vale. Después ya, si somos adultas, podemos ir aumentando ese nivel de conciencia y irlas tomando las constelaciones familiares desde otro lugar. Si no es trampita. Si no es constelación, arréglamelo. Les voy a ir a mirar. Eso es. Eso es. Claro, pero todo el rato juzgamos. Es así. Todo el rato. Pero bueno, no pasa nada, ¿eh? No pasa nada. En fin, son las 9. Espero que este taller os haya, bueno, ayudado, os haya gustado, os haya servido para algo. Me gustaría que termináramos el taller. Gracias, Tania. Volviendo a hacer, iba a hacer otros, tenía dos ejercicios, pero no. Vamos a volver a hacer el mismo ejercicio que hemos hecho antes, a ver qué pasa. ¿Ok? ¿Os parece bien? Entonces tomamos esa respiración profunda. Y ahora vais a añadir una cosa. Vais a añadir a vuestro padre, a vuestra espalda, hombro derecho, vuestra madre, a vuestra espalda, hombro izquierdo, más altos que vosotros. Aunque sean unos canijos en la vida real, no importa. Más altos que vosotros, ¿eh? Que las nuevas generaciones vienen altas y nosotros nos quedamos bajitos, pero ellos más altos. Y entonces decís la frase: yo soy hija de. Y os dejáis sentir en el cuerpo qué ocurre cuando decís esa frase maravillosa. Con los ojos abiertos, si podéis. Eso es. Eso y seguramente ahora habrá sido distinto, un poquito distinto. Lo bueno de los ejercicios sistémicos y de este entreno es que aprendemos a sentir mucho con el cuerpo. Y el cuerpo es esencial, esencial. Aquí, en esta vida, vivimos a través de nuestro cuerpo, no de otra cosa. Es casa, es templo y es escuela. Las tres cosas. Es esencial. Y nos habla todo el rato. Así que vamos a acostumbrarnos a escucharle. Dice Tania, pues ahora he puesto a mamá en primer lugar. Ahí vemos los desórdenes. Muy bien. Dice, yo siento angustia en la boca del estómago. Muy bien, ya estáis conectando con vuestro cuerpo. Vais siendo conscientes de, uff, uff, es que conectar con lo que somos, con lo que realmente somos, da susto. Y el estómago, aunque digan que es el segundo cerebro, es mentira. Es el primero. El estómago es el primer cerebro. Y el estómago es el que nos habla de las emociones que están ahí dentro. Así que, dice, a la tercera me ha salido bien. Okay. Síguelo repitiendo, Mónica, seguirlo repitiendo. Ya me contaréis qué tal. Sentid, dice, otra vez he puesto mi nombre en lugar del de mi madre. Este ejercicio es la cosa más simple del planeta y te da tanta info que te quedas patidifusa. Así que usadlo. Espero que os haya gustado el taller. Nos vemos en constelaciones, nos vemos en sesiones, nos vemos donde queráis. Os mando un abrazo a todas. Muchísimas gracias por haber estado. ¡Mua! Sois un amor todos. Nos vemos en otra. Chao, chao.